creo que es una gran iniciativa el poder acercar este espectáculo a la gente de los barrios. En este caso dice que es así que se hace. Y a mí me parece una idea espléndida, estupenda y además, culturalmente hablando, repito, es de una envergadura muy grande. Uno de mis grandes sueños era cantar algún día Traviata, que lo hice. Después también hacer La Norma, que la hice. Después una gran obra de Rossini como es Semiramide, que también la hice. Y después Salomé, que también empecé muy joven. Creo que fue más o menos en el periodo de Traviata. Y la he venido cantando toda la vida. Y después me hacía mucha ilusión cantar La Isolda del Tristán y Isolda de Wagner, y también la hice. O sea, son obras que me han hecho mucha ilusión representar y las he hecho, aparte de la búsqueda de obras inéditas. Nosotros tenemos a los grandes compositores, dicho de una cierta forma, a nuestros pies. Nos presentan en bandeja de plata una obra magnífica. Lo único que tienes que hacer es hacerla bien para no estropear lo que ya está hecho. Pero ellos no, ellos no. Ellos tienen que crear sobre el momento y el momento en que viven. Entonces, eso cuesta mucho de crear esa obra y sobre todo son obras cortas. Nosotros tenemos 3 horas para cantar una ópera, ellos tienen 3-4 minutos para decir todo un texto y toda una inspiración. Tengo grandes amigos andaluces y creo que he cazado un poquito, y espero que así sea, de esa espontaneidad, porque es muy hermosa, sobre todo en el mundo de hoy. Cuando viajas, todo es un poco seco y brusco, ¿no? Según qué continente vas y así. Entonces, bueno, es como un rayo de sol, ¿no? Andalucía. Me gustaría cantar en La Maestranza, pero en La Maestranza de los toros. Sí, es una cosa que siempre me ha... O sea, La Maestranza es como la catedral, ¿no?, para los toreros, ¿verdad que sí? ¿Usted se imagina cantar una ópera allí? Un gran concierto sería como cortar oreja y rabo.
tantas cosas.